derrotando al Málaga con la ausencia de Deli. Primera vez que gana el Málaga. Ahí tenemos a los técnicos, Peiró e Irureta. Partido con muchas ocasiones, pero quien más ha rentabilizado las suyas ha sido el Deportivo, que tuvo esta primera de Pandiani, que saca la Reinzar. Titular el uruguayo Pandiani junto con Macay arriba, y por la derecha titular también Scaloni. Porque en el Víctor, centro del campo. Víctor estaba, tenía un partido de suspensión por tarjeta. Buena ocasión para Cannaval y desde luego y Scaloni no ha aprovechado el partido. Scaloni, ¿eh? A mí me parece un buen jugador, ¿eh? Un jugador potente, ha hecho un partidazo. Un jugador que hace daño siempre. Y Yalmiña no ha jugado. A punto de marcar Darío Silva. Y lo ha notado el Depor, por supuesto, la baja de Yalmiña. Ahora otra ocasión para el Deportivo en ese disparo y llega a despejar Contreras. Remate de Scaloni, incorporándose en muchas ocasiones hoy al ataque, en esa posición de 8. Atención al libre directo, que da la sensación de que se traga un poco Molina, pero hace un efecto un poco extraño de Darío Silva. Yo no sé si pegará alguien en la barrera. Sí, sí, pegó. Sí, pegó a alguien. Y se lo cambió, le cambió la trayectoria al balón. Desde la 54-55 no ganaba el Deportivo en Málaga. Aquí. Pues la Rosaleda estaba no más pequeñita ahí, ¿no? Libre directo de Fran. Un buen partido. Sí, detalles importantes de Fran. Tampoco estuvo Darío, Deli Valdés en el Málaga. Se lesionó. Ocasión que falla ahí Darío Silva. Se lesionó el viernes, me parece, ¿no? A punto de marcar. Y otra en ese cabezazo de Roteta. Ahora la siguiente para el D por el disparo de Emerson, que atrapa en dos tiempos Contreras. Atención a la jugada del 1-1. El pase sensacional de Fran y el gol de Roy Macay. Muy bien, precioso. Ya comentaba antes que ha tenido detalles importantes Fran. Este es uno de ellos, el pase habilitando a Macay, que luego define muy bien con ese disparo cruzado, demostrando lo que es además el holandés Macay. Muy bonita la jugada. Recordar una vez más que Deli Valdés se perdió este partido por lesión y se perderá el encuentro contra el Barça el próximo sábado. Posición totalmente legal de legal, Macay. Totalmente. Tampoco estuvo Mauro Silva, también hay que decirlo, en el Depor. Entró Emerson ahí por delante de la defensa y Scaloni y Donato. Naval que disparó ahí a las manos de Molina. Correcto, que adelantó su posición porque está jugando bastante como central también. Las dos últimas jugadas antes del descanso del Deportivo, intentando hacer la que les salió en Mendizorroza. Ensayada, pero acabó. La última antes del descanso de Scaloni, incorporándose al ataque. Entrando por la banda derecha, que es su mejor posición, la del argentino. Segunda parte, el disparo desviado de Movilla. La siguiente será para Rufete tras la acción de Valcarce. El disparo de Rufete con la izquierda, muy por encima de Molina. Ahora es el Deportivo el que lo va a intentar por mediación de Roy Macay. Falla eso. Pero que salió de banda, ¿eh? Salió de la banda casi. Estaba muy presionado por un defensa del Málaga, muy encima. Otra ocasión ahora para el Málaga. De Cannaval, recordemos que el Málaga venía de ganar sus tres partidos anteriores. Rufete saca ese centro chut con la izquierda que tiene que enviar a córner Molina. Como vemos, partido con alternativas, con muchas ocasiones. Sí, con muchas ocasiones para el Málaga. El Depor aprovechó las suyas. Sí, aprovechó las que tuvo, que no fueron demasiadas, pero las aprovechó bien, sobre todo el segundo gol. Ahí falló esa Darío Silva. Y otra más tendría el jugador uruguayo aquí, que evitaría bajo los palos el gol César. Estaba a punto de rematar Cannaval. Bueno, pues en los últimos instantes del encuentro iba a llegar el gol de la victoria de Scaloni. Toca el balón en un defensor, pero acaba dentro y se lo damos a Scaloni. Y se iba a quitar la camiseta, dijo, no, tarjeta. No, hizo me bien. Acuerdo y hace bien el recorte hacia afuera, luego le pega con su pierna mala, que es la zurda. No le pega demasiado bien la pelota, Scaloni. Es el Larrainzar quien da. Aunque tengo dudas, Joaquín, yo no sé si iba fuera después del toque de Contreras, ¿eh? No, yo creo que iba dentro. Iba dentro, ¿no? Sí, iba dentro. Bueno. Y este, que también se lo damos a Scaloni, aunque, como veremos, al palo, al portero y adentro. Sí, pero hay que dárselo al jugador. Después de lo de Guadix-Granada, ¿no? Esto lo tenemos todos muy claro, ¿no?
Bueno, evidentemente el hombre del partido y uno de los hombres de la jornada es Scaloni. No es titular, entró por Víctor, sí. Pero ya en la Champions, se llama aprovechar los minutos. Ya en la Champions ha hecho igual que Fernando también. Los dos jugadores han hecho partidos importantes en la Champions. Yo de todas formas lo de Guadix y Granada lo tenía claro, ¿eh? Contentos especialmente debieron ponerse en A Coruña. El Depor venía tropezando en sus últimos desplazamientos y se hacía urgente remediarlo. Sucedió en Málaga. Se adelantó el equipo de Peiró, pero el Depor espantó sus males como visitante en una larga de precisión. Aguantó cuando tuvo que hacerlo, atacó cuando pudo y se mostró certero en el remate. Sin lujos ni aspavientos, pero con eficacia. Esta liga arroja ya un dato que el conjunto gallego no debe pasar por alto. El Depor suma los mismos puntos que en la primera vuelta del año pasado, pero con esos 37 puntos entonces era líder y aventajaba en 4 al Barça, en 11 al Valencia y en 14 al Madrid. Es decir, que la liga de este año parece mucho más cara.